Seguramente ya te preguntaste qué pasó el día de mi cumpleaños. Bueno, no te lo preguntes más, que acá vengo a contestarte esta duda. Y el día que nos compete hoy es el 4 de junio, que es el día número 155 del año, o sea, 156 en los años bisiestos, y quedan 210 días para que se termine el año. Bueno, en este día se celebra el Día Mundial de la Fertilidad. La idea de este día es destacar la importancia de los problemas de fertilidad que cada vez son más comunes porque la gente empieza a buscar hijos cada vez más tarde. Y también se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Este día se celebra desde 1982, cuando lo sancionó la Asamblea General de las Naciones Unidas, consternada por el gran número de niños palestinos y libaneses que eran víctimas inocentes de los actos de agresión y de guerra del Estado de Israel. La idea de este día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo, ya sea provocado por abusos físicos, mentales o emocionales. Con este día, la ONU también busca reafirmar su compromiso de protección hacia los derechos del niño. Qué sé yo, si tanto les interesan los derechos del niño, podrían hacer algo un poquito más concreto, como por ejemplo, no sé, sanciones contra los países que generan víctimas infantiles. O por ejemplo, sanciones contra empresas transnacionales de chocolate que usan trabajo infantil en los países del África ecuatorial. En fin, no sé, como no soy de la ONU, mejor no opino. Vamos ahora con los hechos históricos que sucedieron un 4 de junio. En 1765, en la actual Guatemala, el primer asentamiento de la ciudad de Chiquimula es arrasado por un huracán, por varios terremotos, por aludes e inundaciones. Solo le faltó el ataque de hombres lobo y la lluvia de meteoritos, claro. Bueno, en 1846, en Argentina, se libra la batalla de la Angostura del Quebracho, donde la flota anglo-francesa que volvía del norte del Paraná se enfrentó a las tropas argentinas al mando de Lucio Mansilla. Esta flota anglo-francesa era la misma que 7 meses antes había peleado en la batalla de Obligado contra las mismas tropas argentinas. Lo que los europeos buscaban era comerciar directamente con las provincias del litoral y con el Paraguay, que eran de las regiones más ricas de Sudamérica en aquel momento, y para lograrlo básicamente recurrieron a la fuerza bruta. Pero la empresa resultó ser un fiasco total, primero porque las batallas de Obligado y del Quebracho resultaron muy costosas en materiales y en vidas también. Muchos barcos se perdieron o quedaron inutilizados y muchos se murieron. Y tampoco esta empresa prosperó porque para los buques mercantes que acompañaban a la flota de guerra no le funcionó, porque las regiones ribereñas hicieron un boicot total contra la flota y no pudieron ni comprar ni vender nada. Bueno, luego de este conflicto las potencias europeas se vieron obligadas a poner fin al bloqueo de los puertos argentinos, devolvieron los barcos argentinos que habían sido confiscados, devolvieron la isla Martín García que habían invadido y reconocieron la soberanía argentina y sus derechos exclusivos sobre sus ríos interiores. Muy bien, saltando bastante en el tiempo, en 1989 en Pekín, China, continúa la represión brutal de estudiantes que protestaban pidiendo más libertades políticas. Según las diferentes estimaciones, en esta masacre terminaron muriendo entre 3.000 y 10.000 personas. Bien, y por último, para terminar por hoy, en el 2001 en Nepal, el príncipe Gyanendra es coronado rey de Nepal luego de que el anterior rey, su sobrino Dipendra, muriera después de estar 3 días en coma. Dipendra, que fue coronado mientras estaba en coma porque había intentado matarse luego de asesinar a su padre, el rey, a su madre la reina y a otros 7 príncipes de su familia próxima. Y además también hirió, pero no consiguió matar, a otros 5 miembros de la casa real. Todo esto fue provocado porque los reyes, los padres de Dipendra, no lo dejaban elegir a su esposa. En fin, con esto llegamos al final. Espero que les haya resultado interesante. Ahora no solamente saben un montón de cosas que pasaron el día de su cumpleaños, sino que además tienen un montón de datos para sacarle conversación a la vecina de abajo. ¡Chao!